Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy bien, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six. ¡Y uy! Joder, han anunciado el nombre de la nueva temporada. Sí, de hecho, creadores de contenido, aún no teníamos esto en mente. La verdad, porque tenemos presentación el día 17 y están presentando todo sin habernos presentado a nosotros nada. Pero, ok, amigos, grande Ubi, siempre igual. Gente, tenemos el nombre de la nueva temporada llamada Vector Glare. Vamos a ver qué es lo que dice por aquí. Como veis, ha salido hace unos 26 minutos y dice por aquí. Bueno, si quiere. La fuerza bruta solo te lleva hasta cierto punto. La victoria está determinada en la mente de un estratega. Presentamos la operación Vector Glare. Mira la revelación completa del 22 de mayo. Como veis, tenemos por aquí a este, pues eso, vemos por aquí a este operador. Vamos a dar aquí al play. Vamos a ir comentando. Para empezar, este es el operador que se filtró hace unos meses, ¿vale? Y la habilidad os la puedo explicar perfectamente por el hecho de que ya se ha filtrado todo prácticamente, ¿vale? El arma que estáis viendo supongo que es esa. Parece una PDW, una... Sí, más o menos esa, ¿no? Aunque no recuerdo realmente cuál era el armamento que llevaba, que también se filtró curiosamente. Gente, el operador, ¿qué es lo que hace su habilidad? Pues bien, lo que hace su habilidad, si no recuerdo mal, era un atacante, ¿vale? Bueno, aparte de porque ya hemos tenido un defensor en la temporada pasada, toca ahora atacante. Y en este caso lo que hace este atacante es desplegar barreras... Literalmente, barreras, ¿vale? Una barrera, ¿vale? Tiene un dispositivo que de hecho se filtró en la pizarra esta que ya vimos hace unos días. Y cuando tira esos dispositivos, estilo candela de Jim, ¿vale? Que la lanza, ¿vale? Que la lanza y rueda. Mientras va rodando, va desplegando unas cortinas de humo, holograma, algo que te impide ver, ¿vale? Puede ir rebotando contra las paredes, por lo que literalmente esto sirve pues para evitar que el enemigo te vea mientras vas avanzando, para plantar el setas, para este tipo de cositas, ¿vale? ¿Qué más vemos en esta imagen? Pues bien, aparte de porque, o sea, de que por aquí tenemos lo que parece ser el dron de Twitch. Porque si os dais cuenta, esto no es un dron normal. Esto tiene pinta de ser el dron de Twitch. No, gente, porque esto es una azurreda, no sé qué. O sea, creo que es el dron de Twitch, la verdad. Por el tema del tamaño, diría que sí, pero bueno. Luego aquí tenemos una cámara, la cual esta cámara me confunde bastante, porque mezcla bastantes cositas que no entiendo. Por ejemplo, eso de ahí arriba, ¿qué es? La cámara de Valkyria, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Vale, esto de Twitch, ¿qué tiene que ver? Vale, esto, este arma, ¿es suyo? Todo esto es suyo, que no lo entiendo. Luego para aquí a la derecha también vemos algo. De hecho, aquí está el momentillo de la cámara. Como veis, vemos aquí algún tipo de artilugio dorado, que no sé muy bien qué es lo que es, pero ahí lo tenemos, la verdad. Y en el fondo, como vemos, hay un plano, ¿vale? En este plano puede que sea el mapa que vamos a tener en el Deathmatch. Este mapa griego que dijeron que metería la temporada número 2. Pues a ver, como poder, puede ser perfectamente, la verdad. Por cierto, como ya sabéis, se filtró hace un tiempo este personaje. Lo vimos visualmente y personalmente a mí me gusta el personaje, ¿vale? Como ya comenté en su momento, están haciendo los personajes un rollo más realista, pero realista en torno a cómo son físicamente, ¿vale? Que ya no son tanto, si os dais cuenta, de unidades especialistas o unidades de operaciones antiterroristas, militares, no sé qué, sino ahora que son un poco más callejeros. Y de hecho tenemos aquí a este Pumuki, ¿no? Que va el tío así medio rapaillo, que tiene aquí como una especie de trenzas o no sé muy bien qué es, unas rastas. Y luego este peinado así lo moicano, ¿vale? Con todo ese peluquín ahí a tope. Visualmente el personaje está muy chulo, gente, no puedo decir mucho más porque lo he dicho. Está guapísimo, ¿vale? O sea, visualmente está guay. Ahora, la función de este personaje dentro del juego, como ya he dicho, ¿vale? Tiene una especie de, pues eso, una especie de candela, ¿vale? Una especie de pokeballs, ¿vale? Que las tira al suelo y mientras va rodando, ¿vale? Va desplegando una cortina, pero, claro, que diría que es una cortina de humo, pero realmente no es humo. Vale, diría que es más bien con una especie de holograma raro, ¿vale? Y durante todo ese tiempo que se va desplegando, pues va desplegando eso, mientras que va desplegando todo ese, toda esa habilidad, ¿vale? Va subiendo eso hacia arriba. Creo recordar que era verde, ¿vale? Y además cuando ya vimos esta filtración, que si queréis saber cómo es, se ve visualmente, está en el canal, ¿vale? Y si no, bueno, lo vais a mi sección, a la sección de vídeos del canal, vais bajando y lo vais viendo. Por cierto, gente, quiero que matéis este vídeo a comentarios. Me refiero, estoy ya un poco ahí cansaete porque estuve viendo... Bueno, ahora lo comento. Vamos a ir primero con esto y ahora lo comento porque también me voy a cambiar de tema, pero no. Gente, tenemos aquí, yo creo que es el segundo mapa de la temporada número 2, el mapa griego. Por el hecho de que sí, también se filtró. Ahora mismo no sabría deciros si es perfectamente este o no, la verdad, el caso. Como poder puede ser, ¿vale? Pero por un lado creo que no, el por qué. Como ya sabéis, en el mapa este que vamos a tener, la temporada número 2, íbamos a tener dos plantas, ¿vale? Iba a ser un mapa para TDM, iba a tener un mapa de dos plantas. Y aquí como que me parece que tiene varias plantas, ¿no, gente? Pues si os das cuenta, tiene como una escalera de subida, ¿vale? Que es una bajada, ¿vale?
Y luego tiene aquí otras dos escaleras. Es decir, esta ahora mismo puede ser la planta 0, ¿vale? Luego tiene menos 1 y luego tiene un 1. Es decir, son tres plantas. ¿O cree que son dos escaleras sin más? Porque esto me parece a mí literalmente eso, ¿vale? Como si tuviera una planta hacia abajo, esta que es la planta normal, y luego estas escaleras que una iría hacia abajo y otra hacia arriba, ¿vale? Porque obviamente no vas a poner dos escaleras para el mismo sitio, ¿sabéis? O no vas a poner una escalera de subida y otra de bajada en el mismo sitio. Más que nada porque, no sé, parece una tontería, la verdad, parecería literalmente un centro comercial somalí, ¿no? En plan, escaleras normales y corrientes, que van para el mismo lado, pero una va para arriba, otra va para abajo. Da igual, Carmelo, son escaleras, pues tal cual, ¿vale? Así que creo que este, menos, no creo que sea el mapa del TDM, aunque ciertos aspectos sí, pero no creo que sea por el hecho de que, lo dicho, cuando se filtró el mapa del TDM, es decir, del Team Deathmatch, del todos contra todos, ¿vale? Solo se me hizo ver dos plantas, cosa que aquí veo tres, ¿vale? Estos son aquí un poco ahí la lógica mía, ¿vale? Ahora, con respecto a todo esto que vemos aquí, el dron de Twitch, ni idea. De hecho, aquí parece como que hay alguien, la verdad. Como si hubiera una persona así asomándose, ¿sabes? Y esto es el casco, justamente el frontal, la visera, ¿vale? Como si hubiera alguien así justamente aquí, ¿vale? Una cámara que creo que es de Valkyria, pero no entiendo el sentido. Estas habilidades por aquí, estos cartuchos, que no sé muy bien qué son estos cartuchos, la verdad, porque me parece bastante, no sé, bastante raro. Sinceramente, pero bueno, dejadme en los comentarios qué opináis al respecto de este nuevo personaje. No recuerdo cómo se iba a llamar, la verdad, no recuerdo. Pero te voy a traducir el nombre de esta temporada, porque no sé qué es Glare, la verdad. Vector Glare. Es resplandor vectorial, pues justamente, sí, resplandor vectorial, pues eso. Justamente el resplandor se refiere, entiendo, a la habilidad. ¿Hay cómo se diría en español? Vector Glare. Vector Glare, claro que sí, máquina. Pues eso, gente, lo dicho, dejadme en los comentarios qué opináis al respecto de esto. Os transmite un poco de hype, os transmite el tener esas ganitas de saber algo más. Lo van a presentar el día 22 de este mismo mes, en unos 8 días, así que estadme atentos al canal porque traeré millones de vídeos, ¿vale? Aunque luego no me los apoyéis, yo, tranquilo, creo que me decís, Caramelo, cada vez veo menos tus vídeos en recomendados. Es que YouTube es así, amigos, ¿vale? ¿Por qué? Ya lo he explicado muchas veces, si yo hago vídeos y los vídeos son apoyados, YouTube los recomienda, es decir, lo va a ver más gente. Si yo hago vídeos y los vídeos no, en este caso, no se comentan, no se comentan, no se dan likes, no se dan incluso dislikes, no se comparten, YouTube no lo recomienda, por tanto, ¿vale? Solo tenéis que ver que ayer hicimos un anuncio de la nueva temporada como tal, tiene el vídeo como 2.000 visitas, 3.000 visitas, en plan, compañero, tengo más visitas literalmente en otros juegos, ¿vale? En plan, en otros canales que aquí, en plan. Te hace replantearte muchas cositas, gente. La verdad es que te hace replantear muchas cositas. Pero bueno, con respecto a eso, que lo he dicho, que me molaría muchísimo que dieseis muchísimo apoyo, ¿vale? Ya solo por, joder, pues si os gusta el contenido, os gusta el juego, os gusto yo lo que sea, pues cojones, pues dale ahí un like, perfecto, lo agradezco. Un comentario, lo agradezco. Ahí, aunque sea un hola, buenas tardes, o me gusta la temporada, o buen vídeo, o lo que sea. Sabes que eso ya me empiezan aquí, los lloro, claro, los lloro, compañero, los lloro. Y no por mí, a ver, bueno, sí, por mí también, pero tened en cuenta, gente, yo me debo al contenido, yo sé que lo de contenido. Yo creo contenido para que guste. Si hago contenido y veo que sí que gusta, pero no es suficiente, pues al final, ¿qué es lo que hago? Cambiarlo, ¿vale? Así que, en fin, no tiene mucho más. Gente, vamos a despedirnos por aquí. Lo dicho, me gusta visualmente el personaje. Este mapa me tiene un poco desconcertado porque pone aquí como unas letras. Y esto, aunque parezcan, diría que es griego, es que no sé si este es el mapa, la verdad. Seguramente sea, sí, pero el mapa filtrado que vimos eran dos plantas. Aquí se ven como tres plantas, o eso creo, la verdad. Pero bueno, también es cierto que pueden ser dos plantas y la tercera no puede ser, o sea, pueden ser no utilizable, ¿vale? Pero bueno, en fin, como tampoco sé griego, pues esto vamos a poner que dice, dale like y suscríbete, perro. Ah, pues sí, pues qué feo, ¿no? Gente, me despido. Un placer, nos vemos mañana con más y mejor. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.